Buenos días. Estamos de camino al dentista porque al final llamaron a Sergio esta mañana y le dijeron que tenían un hueco a las 11. Entonces, pues mucho mejor eso que tener que esperar hasta las 7 esta tarde. Y no, esta mañana ya fui yo a hacer la compra y fui al quiropráctico. Me dio una paliza considerable. Ay, y tengo que volver la semana que viene. Seguramente tendré que ir en plan 4 o 5 semanas seguidas y luego ya pues lo espaciaremos un poco más. Así que nada, va a seguir conduciendo porque así luego a la vuelta, como no sabemos cómo va a estar el de Dolores y eso, pues a la vuelta ya conduzco yo. Y nada, a ver si no tarda mucho y a ver si no es muy grande la avería. Creo que no grabamos nada más hoy. Estamos siendo un desastre. ¿Qué es eso? ¿Luz? ¿No? Eso rojo es el ratón. Qué susto me dio. Estamos haciendo unos vlogs horribles. Horribles. Se nos está dando fatal. Porque grabamos un clip por la mañana y luego ya está por la noche. No me vuelvo a acordar de coger la cámara. Pues nada, eso, que a Sergio le sacaron la muela. En plan, en 10 minutos se la habían sacado ya, súper rápido. Y según Sergio, súper indoloro, así que guay. Pero bueno, que enseguida pues le empezó a doler y le dio... No sé qué hizo con la medicación. Pero bueno, la dentista le recetó un analgésico fuerte, que es bueno, paracetamol con codeína. ¿Y qué más le dio? Hay un colutorio que lleva... Creo que no he mirado lo que lleva. Pero vamos, es anestésico, un poquitín. Lo que pasa es que bueno, hoy estuvo comiendo cositas blandas, sin masticar y no sé qué. Y hasta mañana no puede enjuagarse con el colutorio ese. Y estuvo tomando las pastillas que las puede tomar cada 4 horas. Porque tiene dolores el pobre, está bastante dolorido. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Normal. Ay, me cansa la mano. Y entonces llevamos hoy los dos todo el día, pues hechos un poco una piltrafilla. Porque él tiene dolores de... en la boca, de... ¿qué lo ves? Este, todo este lado. Nos dieron el diente, por cierto, no sé qué hizo con él. Pero bueno, no os lo enseñamos porque a lo mejor os da un poco de cosilla. Porque, ¿sabes? Es un diente. Está lleno de sangre. Y yo estoy toda... me he hecho una piltrafilla porque me dio una paliza esta mañana al quiropráctico, que vamos, se llama Tarek. Es muy majete, la verdad, muy majete. Pero él me preguntó que qué tal después de la primera cita, que fue la semana pasada, y le dije que menos dolorida de lo que me esperaba, y yo creo que dijo así, pues espera que te vas a cagar. Y sí que estoy dolorida, estoy... oh. Ay, lo noto, lo noto. Y yo me acordé que ayer al final nos enseñamos lo que cogimos en el banco de alimentos. Claro, les llega mucha comida que es comida que los supermercados pues ya no quieren y tal. Entonces hay veces que se caduca o está cerca de caducarse. Entonces ellos lo que hacen es, antes de tener que tirarla, pues la regalan, ¿no? Entonces... ayer cuando estuvimos allí, tenían justo en la entrada, tenían mogollón de montones de cajas, ¿no? Pues yo qué sé, había como 5 o 6 cosas que ponía en carteles grandes, ponía gratis, por favor coge uno. Y uno era un montón de cajas y cajas y cajas y cajas de esto que es un spice mix, o sea, un mix de especias. Esto. Y es pues para hacer una especie de sopa. Es para echar este sobre y pollo hecho así cachitos y leche de coco. Y mezclar todo y se hace pues como una sopa, o sea, un pollo con caldo así, con sabor indio.
que tiene muy buena pinta, y Sergio cogió dos porque le suelen gustar estas cosas, entonces tenemos que probarlas. Y luego, la otra cosa que había cajas y cajas y cajas enteras, pero cajas en plan con 100 cositas de estas en cada caja. Esto, de estos cositos que son, pues es un, ¿cómo se llama? Un aliño de chipotle y lima. Vinagreta de sidra, de vinagre de sidra con chipotle y lima. Y, o sea, cogí dos, porque me apetece a mí probarlo. Pero había, o sea, yo no sé la cantidad de cajas de, pues yo qué sé, igual había 50 cajas. Y en cada caja igual había 100 de estos. O sea, una burrada. Y es que esto había caducado, bueno, aquí no lo pone, pero había caducado en, así sí lo pone, ¿ves? En junio. El 7 de junio. Pero vamos a ver qué vinagre. O sea, ay, me canso. Así que sí, estábamos ahí en la entrada mirándolo, y estaba otra de las chicas que estuvo de voluntaria con nosotros, y estaba yo mirando los cacharritos esos, y estaba diciendo: ah, mira, el chipotle lima, pues igual está rico, no sé qué, me voy a llevar un par de ellos. Hijo, ya, pero llévate una caja, mujer. Y digo, pero ando voy con una caja, no me la acabo en la vida. Y me dice: hombre, está muy bien para cuando te llevas una ensalada al trabajo y tal. Y yo: ya, pero yo ahora trabajo desde casa. Y le digo: y Sergio tiene una cocina llena en su trabajo, o sea que no lo vamos a usar. Entonces me da pena cogerlo para no usarlo. Así que nada, cogí un par de ellos y ya está. Pero bueno, que tenían eso, tenían. ¿Qué más tenían? No me acuerdo, tenían naranjas. Un montón de naranjas. Que dije: yo no quiero saber nada de las naranjas, no quiero. Pero tenían cajas llenas de naranjas en sacos, como las que empaquetamos nosotros, que seguramente pues se les irían a poner malas, y eso, ponía gratis, llévate uno. Y otra cosa, que hoy, ahora de hecho por la noche, como Sergio está así un poquillo pocho, bueno, yo también, entonces estuvimos muy tranquilitos, Sergio estuvo durmiendo porque o sea, el analgésico que le dio la dentista, como lleva codeína, pues le da un poco de sueño. Entonces estuvo durmiendo toda la tarde. Y yo pues estuve editando, estuve perdiendo el tiempo, básicamente. Y entonces ahora por la noche me apetecía, pues no sé, me apetecía hacer algo, salir de casa y tal. Y entonces busqué un Aldi cerca porque me había llegado el otro día un catálogo de estos de ofertas. Y decía que el miércoles salía a la venta una picadora que yo quería. Y entonces fui a cogerla, porque costaba $20 nada más. Y es esta, que no sé si os parecerá familiar, pero es que ya teníamos una exactamente igual que esta, y se nos rompió hace un par de semanas. Pues eso, que esta me encanta. Sí, que yo creo que ya la me he enseñado en algún vídeo y todo, porque me súper encantó desde que la compramos, porque tiene un bol así, grandote, grandote, y es de cristal. Entonces está súper chula, súper chula. Es de estas que funciona apretando aquí. Está súper chula. Y luego viene con una tapa. Viene con una tapa por si. Por si lo que picaste pues te sobra un poco y lo quieres guardar directamente en la nevera, para no tener que manchar un tupper ni nada. Entonces eso, que está súper chula. Y cuando vi que estaba de oferta en el Aldi, porque la que teníamos yo creo que no la. Sí la habíamos comprado en el Aldi, ahora que lo pienso. Pensaba que la habíamos comprado en otro sitio. Pero no era de esa marca. ¿Qué marca es esta? Ambiano. Yo creo que la marca es diferente. A ver si está aquí la caja. Sí, aquí está la caja. Es otra marca diferente. ¿Veis? Esta es la caja de la que teníamos antes, que era Lumina. Pero es que es exactamente la misma. Pero exactamente, exactamente. Mira. Con la tapa esta, por si quieres guardarlo, y es de apretar, es exactamente la misma. Pues eso, y esa picadora me súper encantaba. Y me dio una rabia cuando se me rompió. Pero una rabia.
Y me hizo mogollón de ilusión porque estaba otra vez a la venta y es que costaba $20. Pues una pasada. Así que nada, ya tengo otra. Y nada, que mañana que es domingo, bueno, a ver si nos acostamos ahora. Bueno, Sergio ya se subió para la cama, de hecho, porque se acaba de tomar otra vez la medicación y seguramente le va a dar sueño en 0 coma. Y nada, son las 9 y media. Y yo me voy para la cama también. Me voy a dormir enseguida porque estoy muy, muy cansada. ¿Y qué iba a decir? Está empezando a ir la pinza ya. Ah, eso sí que me... ¡Uf! ¡Qué oscuro! ¿Vienes con mami Tender? ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven, sube! ¡Ven! Y eso, que... ¡Uy! ¡Hola! Tiene tanto renunciar lo que cené. Aquí huele, a ver. Aquí huele. Oye, 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 oye. Ese culete de perrín. Y nada, que mañana a ver si nos levantamos prontito. Para llevar a tanto al parque. ¿Quién ir al parque mañana? ¿Eh? Que no sé yo si iremos por la mañana, porque en realidad es mejor ir por la tarde, porque hay más perros. Así que no sé, ya veremos. ¿Qué estás haciendo tanto? Te estás sentando muy raro. Ay, Dios, qué interesante. Qué interesante te pones tanto hoy, qué interesante. ¡Uy! Pues sí, nos vamos a ir a dormir, ¿vale? Vale que sí, que nos vamos a dormir. Vale que sí, que nos vamos a dormir. Pues sí, nos vamos a dormir. Mañana será otro día. ¿Qué tal? A ver si mañana grabamos más en condiciones. Que yo no sé por qué se nos está dando tan mal estos días. No entiendo. En fin. Pues nada, que si os gustó el vídeo podéis darle a me gusta. Dejaros un comentario abajo con algo bonito que nos hace mucha, mucha ilusión y mandarle muchos, muchos besitos a Sergio para que se ponga bien enseguida, a ver si mañana ya se pone mejor y el lunes no tiene molestias para ir a trabajar. Y nos vemos mañana. Y adiós. Y adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Uy. Uy. Y fue justo girar en la calle esta y empezar a rayar. ¿Cómo lo dices tú? Al pintinear. No, esto no es llover, esto es rayar. Porque mira que mi nicotina. Esto es rayar. Esto es orvallo de todo.